Este proyecto es para hacer un homenaje a las damas de la canción árabe, porque nuestra música y nuestra riqueza musical pues debe mucho a estas mujeres, mujeres del siglo pasado, del siglo XX, que han hecho de la música árabe una música internacional, han unido al mundo árabe y han sido el pilar fundamental en la música árabe del siglo XX. El repertorio al que llevamos hoy es para cuatro cantantes. Las primeras cantantes son Fairuz, la libanesa, la única que sigue viva, y de Umm Kulthum de Egipto, y Asmahan, de origen sirio, pero también hizo su carrera en Egipto. Y por último, pues queríamos también un pequeño homenaje a la cantante Leila Morad. Son mujeres que nos han marcado nuestra vida desde pequeños. Eran como símbolo de unidad, la referencia en lo que es la música árabe del siglo XX. Nuestra herencia musical, nuestro orgullo musical del siglo XX eran de mujeres cantantes. Entonces, es verdad que no había mujeres que tocaban instrumentos, pero la importancia venía de las mujeres. Entonces, queríamos hacerle el homenaje a estas mujeres, por ser mujeres y por ser cantantes. Viene desde la parte más clásica, más tradicional de la música árabe, hasta la influencia en todo lo que la movida musical del siglo XX, en los años 40 y 50 en Europa, el auge de ritmos como el vals, los arreglos musicales que también han influido en la carrera de estas mujeres. Es el sitio ideal y perfecto para este tipo de música. Nos sentimos en el sitio donde debemos estar. Y cualquier proyecto musical que refleja la cultura de un pueblo.